Luego de 235 partidos, 633 goles y toda la temporada sin público en las tribunas, era hora que la fanaticada volviera. A pocos minutos para que inicie la primera final entre Alianza y Cristal, nos muestran la hermosa copa, representando su brillosa estructura de la identidad del Perú. Más de 12.000 almas la miran mientras alientan sin descanso. Demostrando que todo en la vida cumple etapas, un domingo de marzo del 2020 fue el último día en que los fanáticos de la Liga 1 pudieron llenar todas las tribunas de un estadio. Y como para cerrar el círculo con un dato curioso, también un domingo de noviembre del 2021 regresaron con la misma emoción, vitalidad y empuje, pero sobre todo respetando los protocolos. Pitazo inicial y empieza el fútbol. Un rugido que no se oía hace más de un año emociona a los futbolistas. Los llena de energía, los motiva. Sobre todo a Wilmer Aguirre, que tiene la primera oportunidad de gol. En otra época, su enojo hubiera sido escuchado. Pues ahora, el sonido del fútbol tiene el protagonismo. El aliento de las tribunas hace como sea imposible oír su enfado, pero sí permite leer sus labios. Como también se leen las intenciones de Marcos Riquelme, esperando en el área un buen centro, el delantero empalma el balón con un potente disparo, obligando a que el portero Ángelo Campos reaccione, valiéndose de sus manos, como si estuviera rezando. El arquero las junta y logra desviar la pelota evitando el grito de gol. Y si Ángelo Campos emplea las manos para desviar el esférico, Alejandro Duarte utiliza los pies para terminar con el peligro rival. Logra evitar el primero de Alianza, rápido y preciso. Se abalanza sobre Wilmer Aguirre e impide la caída de su portería. Siguiendo las líneas del mapa del tesoro, va galopando Hernán Barcos, aproximándose al área. Guía el balón con dos toques de derecha y con un puntapié de zurda, el pirata reclama el gol. Que estuvo retenido durante mucho tiempo, explota en la zona. El sonido del fútbol resuena en todo el estadio, mientras Hernán Barcos también celebra su décima conquista con la camiseta de Alianza. Un griterío intenso. El hincha de Alianza Lima se emociona con el ingreso de Jefferson Barcos. Van 58 minutos y a los segundos, Farfán tiene su primera acción de peligro. Un centro al área chica hace que el balón se aproxime peligrosamente al arco de Alejandro Duarte. Y ahí aparece el 10, ganando en el salto, impactando el esférico y buscando el gol. Pero el tanto no llega. En cambio, lo que sí llegó en instantes después fue el bullicio de los hinchas. Pues no solo celebran goles, casi goles y grandes atajadas. El sonido del fútbol también reserva un rugido especial para los momentos más destacados. Farfán, como si fuera un malabarista, recurre a su muslo derecho para sacarse la marca de Omar Merlo. Y quizá, sin otra forma de pararlo, Christopher González recurre a una fuerte acción para detener el talento y recuperar la redonda. También hay otros gritos que se logran percibir en el Nacional, sosteniendo un duelo constante entre el delantero y el arquero. Riquelme vuelve a rematar buscando el tanto del empate. Pero Campos, en una actuación épica, desvía la redonda con la costura del guante de su mano izquierda. Cristal quiere igualar el marcador. Dispara constantemente sobre el arco de Ángelo Campos, pero el guardameta está en una tarde imbatible. Y aparece uno. Dos.
y hasta 3 veces. Con esos guantes fosforescentes que tantas veces le han servido para demostrar su talento y justificar su última convocatoria a la selección nacional. Cansado de solo conseguir córneres por los constantes desvíos del portero Campos, Cristal quiere romper el empate, realizando una interesante jugada por derecha. Riquelme se asocia con Madrid y dispara haciendo que el balón mueva las redes del arco de Alianza. Pero el juez de línea levanta la bandera. Tanto anulado. La que no estuvo anulada fue la acción más clara de Sporting Cristal. Viendo cómo desciende la redonda, Marcos Riquelme cabecea por enésima vez y Horacio Calcaterra entra en acción. Pero su disparo regresa la pelota a los cielos, perdiendo la clara oportunidad para los celestes. El botón del grito de gol otra vez está apagado. El sonido del fútbol también trae momentos de consuelo, como el pitazo final. La algarabía baja desde las tribunas y el técnico Bustos respira aliviado. Y uno primero piensa en celebrar, en festejar y en abrazarse. Como el acercamiento de Mosquera con Bustos, mientras seguramente le recuerda alguna anécdota cuando jugaba en Talleres de Córdoba y el estratega de Alianza lo veía. Manos al cielo y pies en la tierra para agradecer a la hinchada, a la par que un manto de incertidumbre se apodera de los fanáticos y todos ya piensan en la definición del día domingo en el Estadio Nacional. Como todo en la vida cumple etapas y la vida es una tómbola. El mismo día que perdió con Sport Huancayo, también puede ser la fecha en que Alianza levante un título el 28 de noviembre. Aunque quizá, conmemorando un aniversario más del nacimiento del Jet Gallardo, podría sonreír viendo a su Cristal campeón en un año impar y como para dejar claro que siempre sostiene la banderola del cielo celeste. Luego de 236 partidos, 634 goles, el domingo sabremos quién es el campeón de la Liga 1 Betson, solo aquí. Por Gol Verón.